Bueno, pues ya estamos de vuelta y está conmigo José Calvo porque queremos saber qué tiempo va a hacer en los próximos días. Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Feliz Navidad, lo primero. Y bueno, antes de invierno, pero es que parece que no entra en invierno, parece que entra la primavera o algo así. Estamos todos un poco, en fin. Está un poco raro, ¿Cómo lo despedimos y cómo entró? Pero bueno, efectivamente, este pasado domingo entró el invierno de madrugada, en pleno temporal, que luego vamos a ver algunas imágenes, solsticio de invierno, el día más corto del año, y eso que en el entorno del 7 de diciembre, en Santa Lucía, las noches ya son más cortas, y ahora el 5 de enero es cuando el amanecer se produce más tarde. A partir de entonces, a recuperar horas. Se va alargando el día, a mí lo que me gusta a mí eso, a mí me encanta eso. Pues nada, ya se ha acabado lo malo para ti y ya empieza lo que menos me gusta a mí me gustan los días cortos, bueno. y fríos, aunque esto de frío tiene poco. Y respecto al invierno que viene, pues lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología es que en cuanto a temperaturas se espera que sea un invierno más cálido de lo habitual. El otoño también ha sido un poquito más cálido de lo habitual. Y en cuanto a precipitaciones, se espera que, bueno, aquí tenemos la imagen de las temperaturas. Ya ves que además nuestra zona, en la zona este, pueden ser hasta, la probabilidad es muy alta de que sean cálidas. Y en cuanto a lo que te decía, en cuanto a la precipitación, no está muy definido. Cuando viene en blanco, quiere decir que hay la misma posibilidad de que sea un invierno húmedo, seco o normal. Bueno, así que nos quedamos. Habrá que esperar a ver cómo va pasando el invierno. Y lo que decíamos es cómo dimos el comienzo al invierno y cómo despedimos el otoño en pleno temporal, tren de borrascas. Primero fue Daniel, después fue Elsa y el fin de semana tuvimos a Fabien. Esta configuración con el anticiclón muy retirado en latitudes bajas y las borrascas en latitudes un poquito más altas, lo que favoreció es que se generasen vientos muy intensos de largo recorrido marítimo que venían muy cargados de humedad y que dejaron crecidas prácticamente en los ríos de toda la región. Podemos ver en este vídeo imágenes de Aris desde el río Tirón, imágenes de Lorenzo del río Oja, desde las cascadas de Puente Rá, fíjate que normalmente siempre es un paisaje idílico y Irigua bajaba con un montón de agua. Y bueno, también en este otro vídeo podemos ver el Ebro, que esta imagen es del viernes, todavía subió más, el río Alhama, fíjate también, el río Leza en la cabecera, Elisa desde Laguna, el río Najerilla, imágenes de Alberto, o sea, prácticamente todos los ríos se desbordaron dentro de lo que llamamos una crecida ordinaria, bueno, pues, ¿no? Y fíjate el color del agua con ese barro que arrastraba, todo imagino que venía de la estación de Valdezcaray, que ya prácticamente no y hay. Y el Ebro también, no que estos días estuvimos pendientes de él. De la crecida se llegó a 800 metros cúbicos por segundo, esta es imagen de Antonio, ya te digo que entra dentro de lo que se denominan crecidas ordinarias. Este es el río Oja, y imagen de Isa desde Ezcaray, también fíjate con qué potencia bajaba, lo que te decía antes, que a las precipitaciones hay que sumar el deshielo, porque las temperaturas han sido muy cálidas, o esta imagen tan bonita de Luis del río Iregua, que también bajaba con mucha potencia. Esto por lo menos es bueno para los embalses, que han recuperado bastante, que se encuentran en buena situación, sobre todo de la que veníamos, ¿no? Y otra de las características, el viento, que fue el fin de semana, fue el viento. Cómo sonaba en Logroño, Pues fíjate que se alcanzó una racha ya oficial de 179,6 kilómetros por hora. Siempre suele ser a nivel nacional como las zonas que más viento hay. Porque es una estación de montaña, por eso ahí en zonas de montaña que están libres de obstáculos, pues las rachas son muy intensas, pero fíjate que al día siguiente la estación que tengo yo midió una racha en Logroño de 128 kilómetros por hora, tampoco está mal, que probablemente, ya lo comentaba, sea la racha más fuerte que he podido yo registrar en las estaciones. Y vemos aquí las consecuencias de temporada, ¿no? Cuando llega el viento. Así es, pues los árboles que menos aguantaron, pues al suelo fueron, ¿no? Pero es curioso porque ayer salí a andar en bici y no solamente eran los árboles, sino todos los carteles que hay de promociones estaban con todas las vigas dobladas, que es increíble ver
cómo se, qué capacidad puede tener el viento, bueno, qué fuerza. Episodios excepcionales también, no es algo muy habitual. Sí, no, que sople con esa intensidad no es habitual. Y otra ya, una vez pasado el temporal, lo que tenemos ahora es estabilidad, anticiclón, y como tal, pues la inversión técnica. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Estamos, vamos, que parece primavera. Bueno, no te creas, porque en el valle, hacemos referencia a ello, hay inversión térmica, el aire frío se queda acumulado, ahora sí, en zonas de Rioja Alta, en zonas de la Ibérica, pues fíjate, a las 11 de la mañana San Román marcaba 16 grados, pero mientras mal, que en el valle estábamos a 8, prácticamente el doble de temperatura, ¿no? En la próxima imagen podemos ver en los registros cómo ese mismo día se alcanzó de máxima, la máxima fue en San Román, por encima de los 1000 metros de altitud, con 19 grados, temperaturas primaverales en pleno invierno. Y es todo fruto de la inversión térmica, que también va a favorecer en ocasiones que se formen nieblas densas, como estas que aparecían en la webcam de Sorrioja desde Alfaro. Entonces, ese tiempo estable, muy asociado a la inversión térmica y a las nieblas, es el que predomina estos días y que probablemente, como ahora vamos a ver, va a predominar. Bueno, pues vamos a ver ya la previsión, ¿no? Para... Un segundo, porque antes... ¿Qué te van a yo saber ya qué va a hacer? Porque claro, voy a tener que preparar ya la noche vieja. Tengo que saber a qué bueno, voy a pues llevar. Bueno, pues no te preocupes, que va a ser muy cortita porque es muy fácil. Bueno, vale. Pero antes, asociado también a esta estabilidad, hemos podido ver nubes altas, estos cielos enmarañados, porque el anticiclón lo que hace es bloquear el paso de frentes que rozan, pero no llegan a penetrar. Pero sí que nos deja esta nubosidad de tipo alto, nubes de hielo en torno a los 10.000 metros, que se llaman cirros, se marcan muy bien las estelas de los aviones, y lo que gracias a estas nubes lo que vemos son amaneceres y atardeceres increíbles, bueno, como este. Fotos preciosas que nos deja... Emilio, desde el Perdiguero, este es el pantano del Perdiguero, ya te digo que eso hace unas imágenes, qué bonitas, unas, por favor. Unas fotos de así esta zona. Así te gusta levantarse de pronto para ver este amanecer. Sí, sí, es muy madrugador, es muy madrugador Emilio, y siempre nos manda estas imágenes. Le gustan los amaneceres. Esta otra imagen es de Arancha desde Cornago, con esas nubecillas que ves ahí, que son altocúmulos lenticulares, nubes muy asociadas a que haya viento en capas altas, y que también vamos a ver en la siguiente imagen de José Javier desde la zona de Cervera. Me encantan ahí, estas nubes, Sí, que son como platillos volantes, ya te digo que se llaman altocúmulos lenticulares asociadas a viento y a poca precipitación. Cuando las veas no va a llover. Vale. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí la previsión. Vamos a ver si continúa este tiempo estable. ¿Anticiclónico? Pues así es. Sí, fíjate, en rojo la estabilidad y el anticiclón. Ya ves que hay altas presiones, no solamente en la península, sino en toda Europa, y es un auténtico muro para la entrada de borrascas y frentes que se desvían hacia latitudes más altas. Así que en el mapa que os he preparado, mucho sol, es verdad que he puesto mucha nubecilla, pero van a ser nubes altas, nubes de muy poquita importancia, y lo único que hay que tener en cuenta es lo que te decía antes, que hay posibilidad alta de que se formen nieblas en el valle, sobre todo a primeras horas, que en principio te diría que no van a ser persistentes, pero sí que esa inversión térmica hace que las temperaturas en el valle, aunque son más altas de lo normal, no se disparen como pueden hacer en zonas altas. Así que tiempo tranquilo, no solamente el fin de semana, sino también para Nochevieja y entrada de año. Bueno, pues ya me quedo más tranquila, voy a poder disfrutar como todos los nuestros espectadores de ese comienzo de año. Tranquilo, estable, que no está mal. Bueno, José, pues muchas gracias. Y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Nada, eso que entre bien. Nos veremos. Nos veremos.